¿Cuántos barcos han surcado las aguas de la bahía de San Juan? Canoas guerreras de los indios caribes, galeones españoles cargados de oro, goletas piratas, vapores de pasajeros repletos de turistas. Durante 400 años, las aguas del Atlántico se han enroscado al castillo del Morro, celoso centinela del camino dorado a las Indias. Sus cañones tronaron en sangrientas batallas. El recuerdo de los días de la conquista vive aún en la arquitectura de la iglesia de San José, construida en 1532. En la estatua de Juan Ponce de León, fundador de San Juan, erigida con el bronce de cañones ingleses capturados por los puertorriqueños. Los conquistadores de hoy son los turistas. No vienen en busca de oro ni de especias, sino de otros tesoros. Tal vez modas del país, con su toque tropical, exhibidas en un ambiente criollo, mientras los clientes saborean el delicado ron puertorriqueño. La Capilla del Cristo tiene sus propios recuerdos del tiempo de España. Gallardos jinetes que atronaban su empedrado. En los balcones, las bellezas isleñas expertas en el lenguaje de los abanicos. Los artesanos de la isla ofrecen sus creaciones en las muchas tiendas de San Juan. El cuatro, instrumento folclórico de Puerto Rico. Tradicionales muñecos. Flores. Santos de ingenua factura. Máscaras ceremoniales para los festivales del pueblo. Puerto Rico es el eje del transporte aéreo en el Caribe. 7.000 vuelos al mes llegan y parten del Aeropuerto Internacional de San Juan, uniéndolo con las principales ciudades de Estados Unidos, las Antillas, Sudamérica y Europa. Los cañones del Fuerte San Jerónimo una vez vigilaron las playas del condado, donde hoy los turistas se solean al amparo de un conjunto de imponentes hoteles. Decano de las hospederías es el Hotel Condado, ampliado ya varias veces para recoger el auge creciente del turismo, a cuyo compás se multiplican las lujosas instalaciones hoteleras de la capital. San Juan tiene también económicas casas de huéspedes, de ambiente tranquilo e informal. Durante todo el año, el sol de Puerto Rico acaricia los cuerpos y se exporta en el bronceado de los turistas, que se llevan también el recuerdo de otros encantos.
Puerto Rico tiene tantas facetas que parece un continente en miniatura. 160 kilómetros de largo y 55 de ancho. A media hora de San Juan se alzan montañas, un mundo aparte. El yunque es una de ellas. Esplendorosa vegetación tropical cubre sus laderas, creando un ambiente evocador de misterio. Cataratas que cantan la música de la selva. Cerca de 7.000 kilómetros de buenas carreteras cruzan el país, conocido por su larga tradición de hospitalidad. El ritmo de vida se hace más reposado en el interior, en ciudades como Ponce, en la costa sur. La plaza sigue siendo sitio de reunión y de recreo para los ojos. Allí se puede encontrar descanso a la sombra de un viejo laurel, donde se charla del pasado con viejos amigos. Orgullo de todo Puerto Rico es el Museo de Arte de Ponce, diseñado por Edward Durell Stone. Su colección de pinturas representa cuatro siglos del arte occidental e incluye las obras de prominentes artistas del país. La pintura puertorriqueña siente pasión por el color, contagiada por la naturaleza tropical, pero desde las más vibrantes a las más delicadas tonalidades, todo obedece a una espontánea gama de matices. En el suroeste, pueblos como el de San Germán, fundado en el siglo XVI, conservan celosamente su añeja fisonomía colonial, en contraste con cómodos hoteles. En 1493, Cristóbal Colón navegó las costas occidentales cerca de Mayagüez, hoy tercera ciudad de la isla. Pocos kilómetros al oeste de San Juan está Dorado, solo un horizonte de palmas hasta hace pocos años. Las palmas continúan allí, pero a su lado, junto al mar, se alzan hoy magníficos hoteles, con campos de golf, caballos, botes y un rincón sombreado donde tenderse en una hamaca. En el extremo noreste de la isla, otro suntuoso hotel se distingue por su dramática vista y por un funicular que lo une a la playa, bordeándolo la aldea pesquera de Las Croadas. En la cercanía, diminutas islas son lugar ideal para excursiones. Alquile un bote, invite a un grupo de amigos y descubra su propia playa desierta. De claras aguas color de esmeralda, rodeadas por arrecifes con fascinante vida submarina. ¿Montañas o playas?
En Puerto Rico el dilema no existe. Dondequiera que uno se encuentre en las montañas, hay una playa cerca y un clima siempre agradable. En la faja costanera de la isla, playas de impresionante oleaje se alternan con otras como Luquillo, en donde el agua acaricia la orilla. El sol, galán enamorado de la isla, que hace danzar sus rayos para ella en derroche de colores que no acaban en el ocaso. Cada cálido amanecer surge el deslumbrante sol para besar a su amada, la isla de Puerto Rico.